Reales estos. ¿Me van a conceder el deseo o no? Sí. Pedir uno. A ver si pasa. Aquí visitando a Johnny por mi tarjeta, ¿verdad? ¿Y por olor? Bueno, aquí vine a buscar a Johnny y lo encontré por mi tarjeta. ¡Saludos! ¡Tarjeta! Muchas gracias. Gracias, Johnny. ¿Camina anime? ¿Camina anime? Camina. ¿Camina anime? Ok. Para que lo vean, está en Facebook, está. Sí. Cambia el anime en Facebook. Ya cambiamos, intentarlo. A ver si sirve también. Lo hundí. Lo hundí. Ok, estoy listo para round 2. Vamos por ese Mew, carajo. Así que puede que intenten mañana en alguna otra máquina. ¿En qué otra máquina les gustaría que intentaran para mañana? A ver si hagamos otra cosa más. Ness y Lucas. Usando a Ness y a Lucas. Creo. Esas tampoco son las reales. Un área que en general nunca entro o muestro realmente. Y que es muy importante en convenciones como estas. Es la comida. Aunque no vengo a eso específicamente, pero sí para que se hagan una idea. Hay un poquito de todo realmente. Más que nada hacia lo frito, pero bueno. Aunque también hay una que otra cosilla japonesilla y cosas así. Pero son más en términos de snacks. Y hablando de eso, conseguí varios para hacer un video específico en el que vamos a tener una taste de eso. Que cómo va a salir, no sé. Pero creo que va a ser divertido. Conseguí como 5 o 6 cosas diferentes. No estoy seguro de esto. Con el tema de Shingeki no Kyojin de fondo. Me viene el lugar más silencioso para poder hablar. Lo que está diciendo al inicio, si es que lo escucharon o no, no sé. Pero gracias a la gente de Dirmara Producciones y a los organizadores del Cosplay por darme los pases de prensa para poder cubrir el evento. Mil gracias de verdad. Y nada, si les gustó esto y eventos de este estilo, les invito totalmente a dejar su like para que vaya a ver más cosas y me puedan encontrar más cosas y haga más de las cartas, etcétera, etcétera. Así que apoyen las cosas que hago y nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.